damos gracias a Dios por todos los hermanos que en esta mitad de año hemos estado trabajando en la Casa Shalom, comenzando a fines de diciembre, todos los sábados en la ampliación que hemos tenido. Damos las gracias a Dios porque hasta ayer estuvimos trabajando. Solamente la única queja que tengo es que ayer nadie cocinó. Así que al principio empezamos bien y ahora ya, ojalá que Dios nos ayude, mi hermano. Que Dios nos dé la gracia para que Dios siempre nos acompañe y nos guarde. Y que los hermanos y las hermanas sepan que cuando trabajamos, mi hermano, para Dios, todo es para Él, mi hermano. Y para Él, nada de lo que hagamos es para nuestro beneficio, sino que es para el beneficio de todos los que estamos aquí, mi hermano. Ustedes van a ir disfrutando, viendo cómo va quedando ese lugar, y nos va a dar gracias por tener compañerismo. Madre, gracias también para tener la escuela dominical, para tener todos estos acontecimientos que la iglesia a veces necesita, y más encima que hoy día es el Día del Padre. Hoy día todos los padres comen, las madres miran. No sé, no sé. Así que ojalá Dios les sea ayudando. Hay un bastante, ya vi que había lo que estaba preparado, así que ojalá Dios les bendiga. Le damos un aplauso a estos niños entonces, mi hermano.
allá en la cruz resucitaste mi Jesús, eres mi todo Dios. En sequedad, en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo. Oh,
querido pastor. En este día de su cumpleaños, todos los niños le queremos desear un feliz y que cumpla muchos años más. Que Dios le bendiga. Ponemos de pie entonces, mi hermano. Vamos a abrir la Biblia en Mateos, capítulo 27. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabatani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Amén. Y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Gracias. Gracias te damos, Padre. Te amamos, te bendecimos y estamos aquí esta mañana para continuar mirando estos mensajes o estos apuntes que he estado tocando sobre el propiciatorio, sobre el velo rompiéndose para tener entrada al lugar santísimo. Hemos estado mirando, Padre, para que nuestro velo sea roto y podamos, Señor, tener libertad para adorarte,
libertad para entregarnos y creer cada promesa que tú nos has dado, Padre. Te ruego, Señor, por los hermanos que están conectados en este día, que seas tú bendiciéndole, prosperándole a cada uno de ellos, Señor. Los hermanos que están a través del teléfono, como mi hermana, Señor, de Lebu, nuestro hermano Soto. Señor, seamos subobrando con ellos, Padre, dándole tu gracia, tu amor y tu divina voluntad. Y los que están poder verlo a través de la imagen, seas tú con ellos, Señor. Te damos las gracias que cuando este velo se rasgó en dos, es el tiempo más glorioso que tú nos has dado a mí y a cada hermano para tener derecho a entrar al lugar santísimo. Señor, te amamos, te bendecimos. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana y los que no han podido venir, te rogamos que seas tú guiándole y guardándole. Y ahora, Señor, permítanos entrar en tu palabra, en tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Tomemos asiento, mi hermano. Y quería leer una escritura también para el Día del Padre, mi hermano. Proverbios. Proverbios 23, verso 19. Proverbios 23, verso 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El 22, oye a tu padre, aquel que te engendró. Amén. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad. ¿Cuánto dicen amén ahí? Y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. Amén. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos le damos la gloria? Le damos la honra, le damos la alabanza, porque nosotros somos muy agradecidos, sea bueno o sea malo nuestro Padre, nosotros somos agradecidos porque ahí Dios nos predestinó. Dios permitió que su simiente real, viniera a través de nuestro Padre, y aquí estamos, no porque queremos estar, mi hermano, porque sabemos que es Dios que nos tiene aquí, mi hermano. Amén. Amén. Y ojalá Dios le sea guiando y ayudándole, porque estamos creyendo que para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces, cada hermano que está aquí en este día, sabemos que si tiene padre, debiera, como hijo, no solamente acordarse en este día, que es el Día del Padre, acordarse que ese Padre está los 365 días del año comiendo y necesita que el Hijo se acuerde de ese Padre. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo el mundo? Una hermana me comentaba a mí tiempo atrás
que su hija a ella le regalaba 100,000 pesos mensuales. Yo decía, yo tengo 6, que me regalaron 100, no estaría, pero... Así estaría, pero... Quizá aquí está la hermana Charito, que Dios le dio 11 hijos. Imagínense que de 100 sería 1,100,000, hermana Charito. Amén. Pero que ojalá cada hijo, y un hijo otro día me decía, yo le dejé 5,000 pesos a mi madre. No importa la cantidad que le demos, lo importante es que siempre estemos alerta. Me contaba mi esposa ayer que al frente de mi casa tenemos una vecina que tiene menos años que yo y no ve ya por la diabetes. Y en su tiempo ella fue muy buena para fiestas, para beber. Y tenía muchos amigos, muchas amigas. Le sobraban. Pero ahora que está enferma, no tiene ni una de esas amigas que vaya a servirle, que le vaya a ayudarle. Todas se fueron. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Y entonces mi esposa ha estado atendiéndola, ayudándola, y me decía que un hijo, todos los meses le lleva una caja de mercadería y le entrega a su madre. Entonces ellos son del mundo. ¿Cuánto más serían los creyentes este mensaje? Que todos los meses les llegaran su dinerito y también les llegaran una cajita de mercadería. Sería una buena bendición. Amén. Y entonces todo padre y toda madre se siente muy, muy agradecido cuando ve que el hijo durante el año siempre se está preocupando. Amén. Y espero que aquí todos los que son hijos y tienen sus padres vivos, tienen que acordarse que un día también se va a ir. Y como decía el viernes, y también tienen que acordarse que ustedes como hijos van a ser padres y van a querer también cosechar lo que sembraron. Porque si un hijo hoy día siembra escasamente, amén, escasamente va a cosechar. Amén. Si un hijo que está aquí, mi hermano, con su padre mezquino, egoísta, o tiene rencores o amargura, no espere cosechar en sus hijos amor, porque la siembra no va a ser buena. No importa que papá sea lo que sea, lo importante es que ustedes como creyentes puedan sembrar lo correcto, puedan sembrar amor, porque saben que el amor es el que cubre multitud de pecados. Amén. Y si un padre, está aquí un padre y quiere cosechar que sus hijos sean buenos con él, no importa la edad que tenga, yo creo que debiera de comenzar ya a portarse bien. Amén. Porque en la vida todo se cosecha. Dice la Biblia que lo que se siembra, amén. Entonces, si aquí hay un padre o una madre
que no está cosechando de sus hijos es porque la siembra ha sido mala. Si es creyente. Y si hay hijos que son creyentes y no están sembrando algo bueno contra tus padres, yo le digo, la cosecha de ustedes futura va a ser muy mala. Porque el Dios de la gloria nunca nos va a desampararnos. Porque ¿cuántos creen esta mañana, como decía mi hermano en la oración, que Dios es nuestro Padre? Y con nuestro Padre debemos ser, pero muy, muy agradecidos. Amén. Porque Él no solamente nos va a dar una casa, no solamente nos va a dar un lugar, sino que Él nos va a dar vida eterna. Amén. Entonces, cada hermano, cada hermana que está aquí en este día y que me está escuchando, ojalá Dios le ayude para que en los lugares donde estén, Dios sea bajando y Dios sea dándole lo más grande, amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. El amor no mirará, ese hijo no mirará con lo que fue su padre, no mirará lo que fue su madre, él mirará lo que Dios como lo creó. Amén. Cuando Dios baja a nuestros corazones, Él nos hace ver la realidad de lo que somos. Ahora, si aquí en este lugar hay padres y hay madres que han venido de buena familia, sean muy agradecidos. No menosprecien a su padre, no menosprecien a su madre, sabiendo que Dios ha permitido, como decía mi hermana Sonia aquí en esta mañana, me alegré mucho oírla, de que ella cumplió 50 años de matrimonio. Amén. Entonces hoy día son contados con la mano los que cumplen 50 años. Amén. Y gracias a Dios que hay alguien aquí, mi hermano, que cumplió 50 años. Entonces, ¿cree usted que nos puede dar Dios fuerza a nosotros para cumplir 50 años? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Y lo mejor de mi hermana Sonia, desde que Dios la llamó, desde que Dios, nuestro hermano José Tobar, le testificó cuando trabajaba en un asunto alemán, ya me voy a acordar el nombre, Telefunken, y ahí nuestro hermano José le comenzó a hablar este mensaje, y ahí llegó aquí. Y hasta aquí estamos. Yo le digo, no cualquiera mujer o cualquier hombre va a soportar a su marido. ¿Cuántos años lo lleva soportando? Hablemos aquí del mensaje. ¿35 años? Ella ese me ha dicho, me había pedido tiempo atrás que por favor le diera pasar para que se separara. Yo le dije que no. Amén. Si Dios le ha dado 35 años para soportar a nuestro hermano Gerardo, llegando curado, a veces los fines de semana insultándola, viniendo a reunión, y luego llegar aquí a las 12, 12 y media, partir a veces a hacerle la comida y encontrarlo más curado. Yo le digo, si una mujer puede soportar con Cristo, creyendo que para él no hay nada imposible, ¿qué de los matrimonios modernos que no pueden soportar? Nada.
y por cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa se mandan a cambiar. Son egoístas o egoístos, no sé cómo llamarle. No se hablan, se apartan de cama, no se quieren saludar y no miran la escritura que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para un creyente que se paran cama porque están enojados, que pasan días que no se saludan, que pasan meses que ni se hablan, significa una sola cosa, mi hermano, que esos creyentes necesitan al Cristo. ¿Cuántos desean así, mi hermano? Porque nosotros no puede permanecer el odio, no puede permanecer la amargura. Se dice bien claro la escritura: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted no puede pasar menos de antes que se entre el sol, sacar toda amargura, sacar todo enojo, sacar toda ira. Y si un hermano no puede pasar a otro, debe estar llamándolo, debe estar perdonándolo. Hay algunos que se guardan, se esconden, quieren tener libertad para adorar y no pueden adorar porque ese demonio que está dentro no le deja adorarle. ¿Cuánto lo estamos creyendo, mi hermano? ¿Cuánto necesitamos aquí esta mañana adorarle a Él? Recuerde que hemos venido para adorarle. No hemos venido, mi hermano, para engrandecernos nosotros. Venimos para adorarle a Él. Él es el centro de nuestra adoración. ¿Quién? Jesucristo. Porque Jesucristo me redimió a mí y a ti, mi hermano. Amén. Amén. Entonces usted tiene que tener la claridad que Cristo me redimió. Y lo más grande que usted y yo tiene que mirar a usted esta mañana, de que si el Antiguo Testamento Dios permitía que un hombre cayera y le daba a Dios la oportunidad en ese año venir y reconciliarse, venir donde el sumo sacerdote, traer un corderito, y mientras había un sacerdote que le cortaba, el otro estaba escribiendo todo lo que ese hombre iba a confesar mientras la sangre. Yo no sé cuántos minutos demora un cordero en botar toda la sangre. Pero cuando yo me casé, cometí un error, mi hermano, de hacer fiesta. Y como toda la familia de mi esposa eran metodistas, yo no era metodista ni católico ni nada, no quería ni una fiesta. Entonces fui y me conseguí un corderito con mis tíos que me fiaran, y ahí pude un corderito con lana, con todo. En ese tiempo me pesó 57 kilos. Y ahí cuando lo vi como lo matan, mi hermano, y la sangre sale. Pum, 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 pum. Entonces el confesor, el que había fallado en ese año, tenía la oportunidad que esa sangre cubriera su pecado. Pero esa sangre lo cubría por mientras tanto que él podía confesar, mientras que esa sangre estaba saliendo. Yo me pregunto en este día que estamos viviendo, y es la pregunta que yo me hago constantemente, porque yo también tengo preguntas. ¿Por qué veo creyentes que fallan constantemente?
¿Por qué veo jóvenes que caen constantemente tan fáciles? Que estamos peor que la ley. Cuando iremos a estar mejor que la ley. Amén. Vaya, no le gustó mucho. Porque si es por la ley, Dios daba un perdón durante ese año. Pero también, si dentro de ese año ese joven volvía a fallar y venía a confesar el mismo pecado, le cortaban. Entonces, mire usted, mi hermano, dice que él, cuando él murió, el velo del templo se rasgó. De arriba hacia abajo. Y eso significaba, mi hermano, que había libertad para entrar al lugar santísimo. Había libertad para entrar al propiciatorio. Había libertad para entrar a la gloria de Chiquina. Que ahora no teníamos que estar entrando una vez al año. Podíamos entrar en cualquier momento. Entonces la pregunta que tengo yo en mi corazón es, ¿por qué aquí, mi hermano, con este mensaje tan glorioso? Amén. Dios que me llamó a este mensaje, voy a cumplir 42 años. Y le voy a decirle, cuando Dios hace un cambio, lo hace siempre. Amén. No hace Dios cambio a media. ¿Cuánto lo pueden creerlo? Y Dios hace un cambio para siempre. Entonces, ¿por qué se veo jóvenes, señoritas, fallando una y otra vez? Y a veces a alguno le pido que oren, y después vuelven a fallar de nuevo. Es porque nunca han llegado a entrar al propiciatorio. Es pura emoción. Porque si tú y yo entráramos al lugar santísimo, entráramos al propiciatorio, entráramos a gustar de la gloria y la Chiquina, tú nunca más caerías, mi hermano. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es para viejos, para jóvenes, para todos. Yo les quiero decirle, Dios cambió, lo cambia una vez. Y entrando adentro, ya nunca más esa persona vuelve a ser el mismo. Un día me mostró Dios que un joven, estoy predicando aquí en este lugar, y lo veo ahí, y Dios me lo muestra que está fumando. Yo no dije nada, me callé. Después conversé con él y estaba fumando. ¿Tú crees que Dios no puede mostrar tu vida? Dios es real. A Dios nada se le puede esconder. Después, este joven, ¿sabe lo que hacía este joven para esconder su pecado? Le echaba la culpa a otro y se escondía. Porque el diablo siempre, para esconder su maldad, le va a echar la culpa a otro. Y colocó contra mí, colocó su familia. Y un día su madre me dijo, somos 16. Yo le dije, está bien, váyase. El joven
estaba colocando el parche, como que yo lo estaba persiguiendo. El pecado lo estaba tapando. Y la madre y su padre le estaban creyendo. Eso es lo que me da vergüenza decirlo. Que aquí hay padres y madres que le creen más a los hijos que lo que Dios está haciendo. Ay, ay, ay. Amén. Nosotros tenemos que estar en este día presente aquí. Tú y yo tenemos que saber que Dios no está ausente, está presente. Él no está muerto, Él está vivo. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, Dios lo sabe. Y Dios puede venir a revelarlo a la hora que Él quiere. Amén. Dios está presente. Él está vivo. Él rasgó el velo para que tú y yo pudiéramos entrar, mi hermano. Si tú y yo no entramos adentro, no vamos a tener vida. Vida para vencer. Y así vamos pasando con la iglesia. Siempre los hijos se esconden detrás. Y a veces papá y mamá les creen más. Y a veces papá y mamá se amargan con el pastor, con los diáconos, porque le creen más lo que el hijo les cuenta que lo que el pastor está viendo. Oh. Amén. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Un día, un joven, ya voy a dejar el mensaje de lado. Un joven, el hermano se descuidó y se robó los diezmos. Yo andaba afuera, vengo entrando, lo quedo mirando y dije, algo se robó este. En la vista. Después llego, me dice el hermano, hermano, ¿tomó los diezmos? No, tomó nada. Pero le dije, tal joven fue. Me acerqué a hablar con papá y mamá. Casi me mata. Oh, he pasado una, mi hermano. Pero el papá reaccionó después, pero ella no. Investigó. Y el chico le dijo de la tarde que él había sido. ¿Pero usted cree que la mamá vino y me pidió perdón? Es ahí el problema. Si el problema no está en enojarse, el problema no está en hablar mal, el problema está que después tenemos que reconocer. ¿Y sabes tú por qué tu vida espiritual o mi vida espiritual no crece más? A veces porque escondemos cosas. Y no somos sinceros. Pero hablamos que Cristo murió, que en Cristo hay una vida, pero esa vida tiene que estar en mí. Después había comprado un juego de llave americana y se perdieron de la casa.
Pregunté, ¿qué hermanos vinieron? Bienvenido, tres jóvenes. Este fue, dije yo. Y fui de nuevo a conversar porque era el otro joven ahora. Ya, ir donde papá y mamá, sabiendo cómo lo van a mirarlo, sabiendo que si le pueden pegar, le van a pegar, pero no le pegas por respeto a Dios, no. Lamento tener que decirles que su hijo me robó todas las llaves de la casa. ¡Uy! ¡Wow! Se encendió. Así fue, hermano. Porque Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios no se equivoca? Pues si tenemos una presunción, nos podemos equivocarnos. Pero cuando Dios muestra, es real, mi hermano. A veces tú miras a un hermano y lo ves y sabes lo que está pensando y nunca ha callado mejor. Yo a veces no he aguantado. Una vez un joven ahí estaba pensando mal, pues donde está el hermano Ignacio, y le dije yo, hermano, sigue todo. Y era lo que estaba pensando, hermano. Porque Dios conoce hasta nuestros pensamientos. ¿Cómo tú estás aquí esta mañana? Debemos venir contentos, mi hermano. Debemos venir agradecidos. Debemos darle toda la gloria a nuestro Padre. Que si en mí queda algo escondido, Dios lo saque de mí. Amén. Y así van sucediendo cosas en este transcurso de 42 años que Dios me ha traído a este lugar. Que uno va viendo gente, va viendo demonios, cómo se esconden detrás de otro. Y esa persona, ¿por qué no puede salir adelante? Porque siempre se esconde. Nunca reconoce que él es culpable. Y la manera que tú y yo podemos ser libres esta mañana es reconocer en primer lugar que la sangre que él derramó fue por mí, mi hermano. Tú no le puedes aplicar la sangre a otro porque la sangre es para mí, mi hermano. Y yo debo ser sincero. Su siervo el profeta Dios le dijo, si tú eres sincero. Y él nunca escondió lo que fue su familia. Nunca se avergonzó de que sus hijas, mi padre borracho, mi madre india, media india, mire el carácter que traía, dice él. Si no hubiera sido por Dios, habría sido un asesino. Porque cuando a su muchacho lo sacaron de quicio y lo trataban de afeminado y una mil de cosas más, él fue a buscar su Winchester y salió al camino. ¿Quién de ustedes quiere morir primero? Pero eso no lo... Eso no, eso fue para el hermano Braca. No, eso es para mí, mi hermano. Es para que vigilemos nuestro carácter. Y que Dios tiene que cambiar nuestro carácter. Porque Dios les te da cambió el carácter, mi hermano. Sacó el carácter de Branham y colocó el carácter de Dios adentro. Cuando alguien me dice que tiene el carácter del Padre, significa que no ha nacido en el reino. Ah, yo soy igual que mi madre, soy igual que mi padre. Significa que no ha cambiado. Porque mi padre fue un borracho, mi padre fue un mujeriego, mi padre dejó mucho botado. Pero Dios me ha permitido a mí no dejar a nadie botado. Dios cuando hace una obra lo cambia. Oh, dígame amén, hermano. Este es nuestro Padre. Que
cambia nuestro carácter. Nuestro Padre cambia nuestra naturaleza. No tiene nada que ver con la naturaleza que traigo. Él la cambia completamente. Mi padre andaba con su cuchilla, su revólver y todo, tomando. Y yo lo miraba a él. Lo único que me queda a mí, una sola cosa hasta el día de hoy. Yo veo una cuchilla, me dan deseo al tiro tirarla. ¿Ves? Lo único. Oh, Dios, me saque ese deseo. Yo las tomo en la balacera y me dan. Es una cosa innata. Ah. Porque vengo de una familia cuchillera. Vengo de un tío que tiene casi 90 años y todavía la guarda aquí por mi hermano. Y si no la tiene aquí, se siente desarmado. Por eso es que cuando Dios hace un cambio, tiene que serlo completo. ¿Cuántos desean ver un cambio en su vida? Pero no se da cuenta que cuando dice, ah, yo soy igual que mi padre, se está delatando. Está mostrando que ahí adentro falta Cristo. Porque cuando él lo crucificaron, él no se bajó de ahí. Él aguantó la burla. Él está abriendo camino donde no había camino. Cuando todos le decían, mira, si tú salvaste a eso, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y él cayó. Él pudo cerrar su boca. Porque él sabía que tenía que abrir camino. Él, el otro, tú y yo no podíamos abrir camino, pero él lo podía abrirlo. Y él sabía que tenía que vencer. Él sabía que tenía que pagar un sacrificio. Él sabía que tenía que pagar un pecado. Porque Dios le había dicho a Adán, el día que coma de ese árbol morirá. Y Dios ahora tuvo que matar a un animal inocente para cubrir su pecado. Él sabía que tenía que morir, mi hermano. Lo cual significa hoy día que tú y yo tenemos que saber que tenemos que morir para transportar vida a nuestra familia. Lo cual significa que todo nuestro carácter, toda nuestra vida de genealogía de madre, de la genealogía de padre, tiene. Y de la genealogía del abuelo y del bisabuelo, todo aquí muere. Amén. Porque mi padre nos va a llevar a un lugar correcto. Amén. Pues yo vivo contento, mi hermano, y vivo gozándome. Porque yo miro acá, miro allá y le doy gracias a Dios. Porque veo que en todo momento Él me cuidó, mi hermano. Amén. En todo momento Él estaba a mi lado. Él me protegió. Y yo doy gracias a Dios por ello. ¿Cuánto más usted y yo debemos dar gracias? Y debemos estar pero tan contentos esta mañana. De saber que con Él somos más que vencedores. Dice su siervo en Apocalipsis capítulo 4. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. ¿Lo cree? El velo del templo se rasgó. No solamente en un sumo sacerdote, sino que el que quiera tener la misma unción de la gloria chiquina,
o caminar una vida más santa. Porque hasta que él no muriera, podía entrar un hombre una vez al año al lugar santísimo. Y si no entraba correcto, moría. Fíjese que un año, no me acuerdo si fue Aarón, se le quedó la vara adentro, una vara seca. Cuando volvió el próximo año ya había reverdecido. Adentro todo reverdece. Adentro hay vida. Adentro la muerte resucita. Los panes que quedaban afuera, entraba el moho quizás, pero los panes que entraban adentro estaban vivos. Dios le da maná solamente para comer para el día, no para guardar. Pero el mismo maná fue puesto en el arca. Y eso permanecía vivo. Lo cual usted puede estar vivo esta mañana si entra adentro. Adentro hay vida. Amén. Amén. Y caminar una vida más santa. Amén. Santo Jesús. Santo al Señor. Y acercarse a la misma presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Delante de Él llevarlo a Él a una. Señor Jesús, aquí está un hombre enfermo. Él es mi hermano. Él está en este lecho de muerte ahora mismo para morir. Estoy acercándome a ti, santo, santo, santo al Señor. ¿Para qué cosa? Para que como sumo sacerdote. ¿Por qué? En favor de mi hermano. Santo, santo. Mi hermano está enfermo, pero me acerco a ti, Señor. Mi hermano falló, me acerco a ti, Señor. Que tengas tú misericordia de él. Así como tú la tuviste de mí, Señor. Mi hermano cayó con una muchacha. Señor, yo te doy gracias porque tú me has permitido nunca caer. Pero yo quiero que tú bajes a ese joven. Y no lo vuelvas a hacer. El Padre puede decirle: Señor, yo vengo a ti, Señor, me libraste de tantas cosas, pero ahora, Señor, lo único que te pido, Señor, no permita que siga cayéndome este joven. Si tú como Padre se lo dices a él, no te va a entender, pero si tú oras a Dios, él te va a entender mejor. Porque hay padres que les gusta hablarle a los jóvenes y esto y esto. Y ellos no van a Dios primero. Por eso digo que muchas veces los padres deben de ponerse aquí, coserse la boca, mi hermano. Porque les gusta hablarle. Pero nunca van al que realmente tiene la misericordia. ¿Quién es que tiene misericordia? Más que yo, más que usted. Es Dios, mi hermano. Y a veces sufrimos más, la agonía se hace más larga, es porque nosotros hablamos mucho. Amén. Entonces Dios nos dé gracia. Aquí Cristo nos está esperando. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Le damos la gloria a Él? ¿Le damos la honra a Él? ¿Cuántos creen que Cristo nos está esperando? Amén. Amén. Pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Amén.
no solamente un sumo sacerdote, sino que el que quiera puede tener la misma unción de la gloria Shekina y caminar una vida santa. Santo, santo, santo al Señor. Y acercarse a la misma presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo delante de Él. Llevarlo a Él en una: Señor, aquí está un hombre enfermo, él es mi hermano, él está en un lecho de muerte, ahora mismo para morir, estoy acercándome a ti, Señor. Santo, santo, santo al Señor. ¿Para qué? Como sumo sacerdote. ¿Para qué? En favor de mi hermano. Santo, santo, santo al Señor. Amén. Porque nosotros estamos aquí esta mañana creyendo que con Él somos más que vencedores. Amén. Allí lo tienen. Su diario caminar. Su diario hablar. Su diario comportamiento. Su corazón, su alma y todo. Santo, santo, santo al Señor. Apocalipsis capítulo 4, parte 2. Ninguna raíz de amargura. Amén. Ni nada más. Santo, santo, santo al Señor. Santo, santo al Señor. Y a medida comenzamos a acercarnos en favor de nuestro hermano, Él quiere, el que quiera puede venir ungido. La sangre delante de Él, la sangre yendo delante de Él, tocando. Santo, santo, santo al Señor. Él mirándose a sí mismo. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Por eso que muchas veces nosotros no estamos obteniendo la victoria. Amén. Estoy hablándoles como padre. Amén. Que Dios nos dé gracia. Como dijo, hay otro mensaje que dice el profeta, poseyendo las puertas del enemigo, poseyendo todas las cosas, no me acuerdo cuál de los dos. Él dice, cuando vea a tu hijo y vea tú esto que está haciendo algo, dile: el diablo de todas maneras es mío. Pero no lo hable. Amén. El diablo que está en él te va a atender. Pero de todas maneras es mío. Porque está dentro. Pero los padres cometemos el error que llamamos al hijo y lo reprendemos y lo... Si no vas a la iglesia, te vas a perder, te vas a quedar. Oiga, le metimos toda la tribulación encima, hermano. Parece que tú como padre te vas a quedar la tribulación por tu mala enseñanza. Amén. Cuando el padre, con la fe que Dios nos ha dado, él pueda mirar: diablo, si es mío. Mira, no me va a amargar lo que está haciendo. No me va a enojar, no me va a dar ira. Porque hay uno poderoso más que él. Oh, amén. Yo no sé si lo pueden creerlo ustedes esta mañana. Él es real. Amén. Porque cuando tú estás con Él y estás contento con Él, no hay nada en esta vida que te vaya a amargar. Lo que te amarga a ti es el espíritu que está dentro. Amén. Amén. Ahora bien, escuchen bien.
Seguimos con Apocalipsis capítulo 4, 2. La gloria de la Shekinah. Entonces se levantó de ese propiciatorio un día y se sentó en otro tabernáculo. Amén. Este es el Padre, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, el tribunal de Dios. Si no hablaren contra mí, si lo hablaren contra mí, le será perdonado. Hablen otro que viene, otro propiciatorio hablen. Si hablaren contra el Hijo del Hombre, yo los perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente. Si nosotros captáramos que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de la gente, nunca hablaríamos mal de ese hermano. Nunca dejaríamos que un pensamiento sucio entrara. Porque el hecho de que tú te vayas contra el hermano y el hermano tiene el Espíritu Santo, no será perdonado aquí ni allá. Pero hay muchos sinvergüenzas que llegan y hablan, son descarados, porque nunca han entrado en la gloria de la Shekinah. Es puro conocimiento, pura teología. Si lo hablaren contra mí, le será perdonado. Hablen otro que viene, otro propiciatorio. Vimos tiempo atrás, como 2 años atrás, que nosotros somos el propiciatorio de Dios. Nuestro corazón es nuestro propiciatorio. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sino que todo el juicio dio al Hijo, el tribunal de Dios. Si lo hablaren contra mí, les será perdonado. Hablen. Otro que viene, otro propiciatorio. Hablen. Si hablaren contra el Hijo del Hombre, yo los perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente. Una palabra contra él nunca será perdonada. Por eso que los creyentes de este día tenemos que tener revelación, saber dónde estamos parados. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente. Una palabra contra él nunca será perdonada. Llegará una hora, llegará un momento que seremos el trono de Dios caminando en la tierra. Llegó una hora, llegó un momento que a Pedro ya lo estaban mirando como era antes. Pero llegó una hora que nos dieron cuenta que Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo. No solamente había nacido de nuevo, sino que él mismo había entrado adentro. Y entonces dijeron, bueno, vemos a todos regalando sus casas, entregando los pies de los apóstoles. Entonces Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, vamos a decir que en tanto la vendimos, y el otro lo vamos a guardar porque no hace falta, porque no hace cosa que Pedro se lo deje todo para él. Eso pasó ahí. Y entonces cuando entró ahí Ananías y decir que en tanto habían dado la propiedad, ahora no era el Pedro, ahora ya Pedro estaba morando él ahí. Quizás antes le podían mentir a Pedro y no pasaba nada. Podían hablar mal de Pedro, no pasaba nada. Pero llegó un momento determinado que ya no podían hacer eso.
Así que en tanto la bendiste. ¿Ve? Y ellos no se dieron cuenta que ya no podía haber más mentira. Piense lo que le estoy diciendo en esta hora. Estamos acercándolo ahora mismo. Que llegará un momento que usted ya no va más a mentir. Va a caer muerto. Porque hasta el día de hoy muchos, muchos aquí han mentido. Pero llegará una hora. Llegará esa hora. Después vino Zafira. Y también la sacaron muerta. Y dice su siervo, vamos a necesitar hoy día que Sonaní y Zafira caigan para traer temor al pueblo. Amén. Porque muchos se esconden detrás. Es como este virus SIDA, ¿ven? Puede que un hombre haya tenido contacto con un hombre unos 6 o 10 años atrás. Va al médico, no tiene SIDA, pero el SIDA se esconde. Se puede esconder 6, 10 años, está escondido. Y el hombre, ese demonio está estudiando todo el cuerpo. Está estudiando todo el cuerpo humano, viendo toda la defensa del cuerpo, y luego la ataca. Ataca, 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 ataca. Y queda sin defensa el cuerpo. Entonces le salió una peste para aquí, una peste para aquí. Entonces el SIDA, él no se ha dado ni cuenta. Hasta ese día, mi hermano, hasta ese día había pasado aquí en la iglesia como un santito. Ya está poniéndose serio. Amén. Ese SIDA se esconde. Se camufla. Pero hay un Dios que lo saca a la luz, mi hermano. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén a esta hora? Y aquí está pasando eso también. Hay un espíritu en muchos de SIDA. Y hay algunos que ya se han declarado. Oh, se esconde. Se camufla. Y llega un momento que todos los anticuerpos que tiene el cuerpo lo ataca y ahora es mío. ¿Se fija? Entonces nadie se puede escapar de lo que Dios nos ha hablado. Porque podemos escondernos, pero a la larga vamos a ser descubiertos. Por eso que este espíritu se esconde, se camufla. Hay un virus, no me acuerdo cómo se llama, de una enfermedad que le puede venir a la persona en un momento determinado, se puede atacar y después de 20 años vuelve otra vez. Hay virus que quedan adentro en el cuerpo, camuflado, escondido. Quizás hay virus que en ti y en mí no se desarrollan porque estamos constantemente orando. Pero debemos seguir orando hasta que sean salidos fuera. No importa que pasen 10 años, no importa que pasen 20 años. Tú tienes un virus llamado Margenio y llevo 30 años orando, no importa que ya 40, sigue orando.
porque Dios tiene que sacarlo. Tiene un virus que por cualquier cosa te enoja, te enrabea y habla. Ese es un demonio. Un demonio camuflado. Hay sangre esta mañana que Dios te puede cambiar, mi hermano. ¿Cuánto dicen amén? Hay sangre esta mañana. Dios murió. Dios rompió el velo de arriba hacia abajo para que entráramos al lugar santísimo. Para que viéramos nuestro propiciatorio. Para que viéramos nuestra gloria y la chequina. Y nunca más podamos fallar, mi hermano. Si hablaren contra el Hijo del Hombre, yo los perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente. Una palabra contra él nunca será perdonada. Porque el creyente nace de nuevo, y el nacer de nuevo es cambiar su naturaleza. Y tú puedes congregarte, puedes decir amén, puedes alabar, pero recuerda que un día vendrá el mismo y entrará adentro. Será él en plenitud viniendo. Por eso que digo que muchos nacidos de nuevo aún siguen mintiendo. Pero llegará una hora que ya no lo podrás hacerlo. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Por eso que día atrás yo estuve predicando en Ecuador, y aquí uno o dos mensajes. Tenemos que lograr ver nuestra predestinación. Tenemos que lograr ver nuestro germen eterno para desear nacer de nuevo. Y luego desear que Dios nos adopte. Desear que Dios nos adopte es desear ser recibidos como hijos adoptados, como hijos obedientes, que no hacemos nada fuera de lo que el Padre nos dice que hagamos. Ese es un hijo adoptado, un hijo obediente. Y un hijo obediente se puede, el Padre lo puede dejar en la casa y sabe que ese hijo no va a hacer nada contrario a lo que el papá hace. Si al papá no le gusta la música, ese hijo no coloca música. Si al papá no le gusta esto, el hijo hace todo lo que el padre. Pero hoy día tú dejas un hijo en la casa y al rato viene y mira y escúchalo. ¡Vamos, vamos, vamos! Y hay algunos aquí, hijas. Están sentados calladitos, pero recuerde que a mí no me dan a ser tonto. El Espíritu Santo está a punto de adoptar hijos verdaderos. El Espíritu Santo, estamos en los últimos momentos donde las obras de Pentecostés las vamos a ver aquí mismo. Donde vemos, vamos a ver los Ananías y Zafiras caer. Amén. Si hablaren contra el Hijo del Hombre, yo les perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente. Una palabra contra él. Pues estoy hablando del hermano. No, es que Dios está adentro. Amén.
un hermano me dijo, usted habla, y cómo, a mí no me pasó nada. Yo me quedé callado. Dije, viejo, y no ha visto nada. Es mejor cerrar la boca. Porque debiéramos ser agradecidos. Y diríamos tener... Ayer mi esposa me pidió el mensaje, no sé si para leérmelo a mí, no sé. El mensaje, ¿cómo se llama? Respeto. Amén. Si usted no tiene respeto al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en su hermano, y usted, el Espíritu Santo, va a estar viendo a Dios en su hermano. Y si no ve a Dios, sigue creyendo que algún día lo va a verlo. Y eso le va a dar la seguridad de no hablar más. Porque yo decía, escúcheme bien lo que le voy a decirle ahora. Yo prediqué no esperanzas en ti en un momento determinado. Y llamo a un muchacho adelante. Ven para acá, le dije yo. Dime, ¿a cuántas niñas he besado? Ir al hijo del pastor. Y él dijo, sí, hermano, he besado niña. Anda y arrepiéntete con esas niñas, porque si no, ese demonio te va a seguir. Porque el profeta dijo que cuando alguien ha besado a una muchacha, potencialmente hay adulterio. Mensaje de una persona rara y otro mensaje más. Así que anda y arréglate. Porque después cualquiera te va a pedir un beso y va a estar cayendo lo mismo. Amén. Por eso es que hoy día muchos todavía siguen cayendo en adulterio. Porque ese adulterio no está afuera, está aquí adentro. Está en la sangre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La persona, para que sea libre, tiene que sacar todo. Y cuando tú ves que en ti se va a desarrollar algo, tú tienes que poner un paralés. Oh, Señor, veo que está este demonio en mí. Entonces ahora yo, con discernimiento, voy a orar hasta que Dios lo saque. Amén. Amén. Por eso que viejos, abuelos o jóvenes, el mismo demonio. ¿Cuántos lo creen? Lo he visto. Y está presente. Ese demonio no ha muerto. Solamente va a morir en los creyentes. Lo único que van a vencer este demonio son los creyentes. Si no, va a seguir. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Él es el mismo de ayer, de hoy. Amén. Si hablar en contra del Hijo del Hombre, yo los perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente. Una palabra contra él nunca será perdonada. Se pone más severo todo el tiempo, el juicio. Porque Dios está continuamente agotando su paciencia, tratando de conseguir que pecadores vengan a Él
para ser reconciliados. Amén. Primero, Él estaba en los cielos arriba y resplandeció a través de las estrellas. En segundo, Él está sobre la tierra resplandeciendo a través de la gloria chequina. Luego Él vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros, todavía agotando su paciencia. Entonces Él redimió al hombre por medio de su sangre. Entró en su iglesia en la forma del Espíritu Santo. Dios siempre proveyendo algo. Él redimió al hombre por medio de su sangre. Entró en la iglesia en la forma del Espíritu Santo. Y hablar contra eso es una cosa sin remedio. Hermano y hermana, tienes que convencerte esta tarde que si el Espíritu Santo te trajo, está en todo. Bien o mal, no nos da derecho a que entre una amargura. ¿Y por qué aquí adentro hay todavía que algunos no se saludan? ¿Por qué hay aquí adentro algunos que dan vuelta la cara? ¿Por qué aquí adentro todavía algunos no tienen buen compañerismo? ¿Por qué aquí adentro hay algunos, te miro pero no te trago? Oh. Y cuando uno va a saludar de lejito, no se ve la sinceridad. Todavía tenemos espíritu indio. Que vamos a saludar, damos vuelta la cara. Está aquí adentro. No está en el aire. No, está en persona. Y aquí esta mañana me están escuchando. No estoy hablando para afuera, hermano. Estoy hablando acá adentro. Estoy hablando a usted y a mí aquí esta mañana. Hermano, mire, mire. Mire qué tremendo esto. Primero Él estaba a los cielos arriba y resplandeció a través de las estrellas. En segundo lugar, Él estaba sobre la tierra, resplandeciendo a través de la gloria chequina. Luego Él vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros, todavía agotando su paciencia. Entonces Él redimió al hombre por medio de su sangre. Entró en la iglesia en la forma del Espíritu Santo. Y la iglesia todavía no puede cambiar. Porque la iglesia somos nosotros. En vez de darnos más amor, nos hemos puesto más altivos. Más pendencieros. Más contestadores. En vez que el Espíritu Santo nos haga más humilde, más sencillo, más deseando que ese hermano sea igual que yo con el Espíritu Santo. Algunos se han puesto testarudos, algunos se han puesto insolentes, otros se han puesto atrevidos, otros se han puesto contestadores, otros nos miran menos. Y quizás aquí pueden haber unos 8 así. Pero esos 8 Dios tiene que cambiarlo. Puede que quede corto yo diga 8, puede que haya más. Amén. ¿Pero tú crees que Dios los puede cambiarlo? Saca ese odio de adentro. Saca esa amargura.
Y ese hermano que no puedes ver, anda, salúdalo, abrázalo, llévale un regalo. Oh, invítalo a tomar once en tu casa. Vences, demonio. Oh, amén. 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 ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe lo que nos está faltando aquí en la iglesia? Yo creo que cualquier día lo vamos a hacerlo, hermano. Ponernos de a uno por uno saludándonos. Que ninguno se vaya sin saludar. Porque ¿sabe lo que pasa hasta el día de hoy? Hay grupos. Hay grupos de casadas, grupos de jóvenes, y eso, la exclusiva, y los otros, lo exclusivo. Ellos no van donde los otros, no van, no. Si ellos quieren que vengan a mí, no. Y otra, apenas termina la reunión, ¡pum!, se van. No saludo a nadie. De ese compañerismo me está hablando que tiene el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero para una comida, ¡oh!, todo amigo. Pero aquí afuera no veo lo mismo. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hoy día vamos a tener comida. No se vaya nadie, hermano. Están todos invitados, aunque nadie me ha dicho nada. ¡Amén! Pero Dios, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Ayer mi esposa me paró una cazuela, hermano. Una cazuela, hermano. Tenía en mi casa el hermano Mardones, vino a darme un regalo, me arregló el portón. Y después me dejó 100,000 pesos... de ofrenda de literatura. Ya anoche, cuando vi esa cazuela que quedó ahí, tomé un ají, tomé un pedazo de pan, ella no lo sabe. Saqué un pedazo de carne, hermano, helado así. Oye, que estaba rico, con un ají. Y un ají estaba picante, y saqué el otro, vamos adentro. Y no pasé. Ahora lo sabes, si faltan dos presas, yo las saqué. ¿No es cierto? Oiga, pero yo hacía tiempo no le quedaba una cazuela tan rica. Entonces, Dios está aquí, mi hermano. Que ojalá los hermanos, la hermana, despertemos. Al día que estamos viviendo. Y aquí vamos a continuar las próximas semanas. Ahora, el primer trono estaba en el cielo. El tribunal. El segundo trono estaba en Cristo. Y el tercer trono está en el hombre. Así que Dios nos ayude. Nos ponemos de pie. Te amamos, te bendecimos. Eres un Dios grande y maravilloso. Eres un Dios que nunca nos ha dejado, Padre. Eres un Dios que conoce nuestras vidas. Y está siempre presto, Señor,
Aunque tu paciencia se sienta agotada, esta mañana te podemos decir, Señor, perdónenos, Padre. Hay cosas que no debiéramos haberlas hecho. Perdónenos, Padre. Y venimos ante ti humillados, Padre, deseando ser mejor, deseando que tu Espíritu Santo more en mi corazón, deseando que tu Espíritu Santo podamos gozar de esta gloria de Shekinah, de esta gloria de tu palabra, podamos descansar de todo espíritu que nos rodea, de todo espíritu que nos toma, Padre, y creer que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Creer, Señor, esta mañana, como tu palabra dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Tú nos trajiste, Señor. Tú nos revelaste tu palabra. Tú nos mostraste el camino. Por lo tanto, Señor, ven esta mañana, Padre. Saca todo lo malo de mí, Padre. Saca todo espíritu contrario a tu palabra. Si tú bajaste, te mostraste, Señor, a las estrellas, te mostraste en esta gloria chiquina, te mostraste en el hombre, redimiste al hombre a través de la sangre que tú derramaste, enviaste tu Espíritu Santo, Padre. Te ruego esta mañana que tú tengas misericordia. Tú has soportado a esta humanidad por 6,000 años, Padre, y el tribunal ya está aquí en la tierra, Padre, para la última etapa de esta vida. Señor, te ruego, te suplico, Padre, ven, Señor Jesús, ven a mi corazón, vivifica tu palabra en mi vida, Padre, vivifícala en nuestros corazones, porque venimos deseando, no queremos perdernos, Señor. Si yo he hablado mal contra un hermano, perdóname, Padre, esta mañana. Si un hermano ha hablado mal contra una hermana, perdónala, Padre. Y ahora, Señor, que ella, esa hermana o ese hermano pueda acercarse al hermano y confesarle y decirle que ha hablado mal, se ha expresado mal. Señor, te amamos, Señor. Pero decimos esta mañana, no podemos considerarnos mejor que los demás. Nos consideramos pecadores, Padre. Pecadores arrepentidos. Deseando más y más de tu Espíritu Santo. Deseando que tu palabra haga vida en nosotros, que tu palabra se refleje, que tu palabra sea real, Señor. Nos da tristeza, nos da dolor cuando vemos el día que vivimos, Señor, y vemos el tiempo como pasa, Padre. Tú me has permitido hoy día cumplir años, Señor. 64 años. Nunca había pensado que iba a llegar a esta edad, Señor. Pero tu gracia lo ha permitido, Padre. Eres tú el Dios grande, el Dios real, el Dios verdadero. Estamos en tus manos, Señor. Estamos aquí, Padre, para decirte cuánto te amamos. Nos sentimos contentos, regocijados de ver hermanos y de ver hermanas a través del mundo que también están oyendo tu palabra y está haciendo vida para ellos. Sabemos que nosotros no somos la vida para ellos. La vida para ellos es tu palabra, Padre.
Y tu palabra es vida también para nosotros, porque tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Y tu palabra nos dice que en este día habría un rebaño y un pastor. Y vemos que a través del mundo tendrá que manifestarse un rebaño, un pastor. Y veremos a través del mundo la novia toda siendo instruida, guiada por el Espíritu Santo. Te damos gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque contigo somos más que vencedores. Alabado sea tu nombre. Dele la gracia, mi hermano. Dele la gloria. Dele la alabanza. Hoy día no estamos apurados porque tenemos que ir a cocinar a la casa. Aquí los hermanos y las hermanas han preparado algo para este día, para que vamos a estar todos juntos, comer, disfrutar. Pero te ruego, Señor, cada hermano, cada hermana que está en este lugar, dale tu gracia, dale tu amor esta mañana. Te amamos, te bendecimos. Tú nunca nos has dejado, Padre. Tú eres real, tú eres maravilloso, Padre. Amén. Dele gracias, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Amén. Gracias, gracias. Cantemos, mi hermano. Aleluya. Thank you.
al salir por estas puertas, tú seas obrando cada uno de nosotros. Seas tú moviéndote, Padre. Y ahora, Señor Jesús, tu palabra esta mañana no ha hablado. Tu palabra esta mañana no ha corregido. Y sabemos que tu palabra viene con un solo propósito. Es que tu palabra quiere que seamos mejores y podamos reflejar tu palabra a través de nuestros cuerpos para otros hermanos. Te ruego aquí los hermanos y las hermanas que están presentes, que seas tú bajando, Padre, guiándole y ayudándole. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza. Todo está en tus manos, Señor. Señor Jesús, permite que el día de mañana, los días que nos queden en esta tierra, sepamos pararnos del lado de tu palabra y quedarnos del lado de tu palabra. Señor, te damos las gracias. Y ahora, Señor, despídenos en paz, en comunión, y que tu Espíritu Santo nos sea guiando, que tu Espíritu Santo nos sea guardándonos, porque tú dijiste que tú eres nuestro verdadero guía y tú nos ibas a guiar, Padre. Guía mi camino, guía mis pasos. Todo lo encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me confirman que la invitación es para toda la iglesia. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Saluda a su hermano, a su hermana.